¿Qué te espera para este nuevo año, este 2020, cerrando ciclo? A veces celebro con familia y a veces con amigos. Este año toca con familia. ¿Toca con familia? Sí, ¿tú? Yo este año lo voy a celebrar con amigos. ¿En dónde? Voy a la playa. ¿Cumples propósitos de año nuevo o no? La verdad siempre los hago, pero no los hago. Yo la verdad no hago propósitos de año nuevo. ¿No? No, es como en el año me voy proponiendo y si lo hago, sí. Siento que si te propones... No lo haces. ¿Cómo? Tal vez por esa lista. Esa lista que no existe. Exacto. ¿Qué tomas? ¿Champaña? ¿Casi? No, juguito. ¿De manzana? Juguito. Es que yo no bebo. Así son mis años nuevos, sin beber. Bien. Un año nuevo memorable. Es que todos tienen cosas... El año pasado, por ejemplo, me tocó despedirme en Brasil, Copacabana. Ah, bien. Interesante, es muy padre. Me gusta mucho, muy interesante todo esto de los fuegos artificiales, una contaminación tremenda. Pero era año nuevo. Pero era año nuevo y muy bonito. Y en Brasil. Y en Brasil. ¿No? Yo con unos amigos en España. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Éramos como 10, 11. ¿Y este año te vas a la playa? Y este año es con familia, pero todavía no está decidido si va a ser en la playa o en la ciudad. Ya estamos tarde porque ya tenemos que hablar. Bueno, ya tienen que rentar la casa desde hace 3 meses, 4. Pero bueno, a veces los últimos planes en fin de año salen mejor. Felicidades. Felicidades.